amigos de Estrellas de Rin, estamos aquí en el Parque Hundido y estoy muy contento de estar con un amigo de años, Derek Strip, y con toda la gente de Lucha Libre MX. ¿Tu nombre de batalla, amigo? León Salvaje. León Salvaje, ¿de dónde nace este nombre? Bueno, de los leones, pero ¿en qué te basaste en este personaje? Ah, bien fácil, porque yo vengo de una dinastía luchística, de León Negro es mi abuelo y León Negro Jr. es mi papá, y yo decidí tomar parte de esa esencia, pero con mi propio nombre, con mi propio estilo y mi propia historia. ¿Cuál es la diferencia entre tus familiares, tu padre, tu abuelo? ¿Qué es lo que ofreces a la lucha libre y cuál es tu estilo rudo técnico? Mi estilo es rudo y a mí me gusta mucho lo que es la lucha clásica, el ras de lona. Siempre me he caracterizado por esa parte, grecorromana, intercolegial. Esa es mi base totalmente en la lucha libre. Obviamente ahora lo que el público pide, que es aéreo y un poquito más, también lo manejamos, pero mi estilo es rudo y más retro, por así decirlo. Más clásico el estilo, más enfocado a lo que es la lucha libre, como lo dicta los cánones. Así es correcto. ¿Y cuáles son tus metas dentro de la lucha libre? Pues mira, la verdad es que afortunadamente ya llevo 8 años como luchador profesional, picando piedra en varias empresas. He estado, bueno, estuve en el consejo entrenando, me dieron unas fechas, estuve en AAA también, igual por fechas, y por ciertas cosas y ajenas, bueno, más bien por cosas a mi salud, pues me tuve que retirar un momento. Ahorita ya estoy retomando nuevamente desde hace 2 años la lucha libre, y Lucha Libre MX me brindó la oportunidad con el señor Javier Amor. Y aquí estamos dándole, y mis metas son formar mi propio nombre, que la gente me conozca por León Salvaje, no por ser nieto o pariente de, y vengo por todo en todas las empresas que sean necesarias. Carnalito Backstreet, ¿cuántos años de conocernos, mi hermano? De conocernos, hermano, pues desde que se hacían las famosas funciones foriles ahí en tu casa, si mal no recordamos. Y éramos jóvenes y guapos. Bueno, yo sigo guapo, sigo joven ya guapo, no. Joven ya, eso ya se ve. Sí, mi hermano, pues como ves aquí estamos, después de tantos años de conocernos, pues estamos aquí nuevamente, ahora con este nuevo proyecto, con nuevo Lucha Libre MX, pues vamos por todo, mi hermano, ya sabes, ¿no? Buscando la oportunidad donde se nos presente y pues aprovechar lo más que se pueda, hermano. Es importante siempre estar con las nuevas empresas, ¿no? Que se les brinden nuevas oportunidades y demostrar lo que los años de experiencia se ha logrado uno con el fragor de los años. Pues sí, claro que sí. Digo, ya tenemos algunos años, gracias a Dios, en la lucha libre, 20 años luchando, picando piedra por situaciones personales, pues de repente nos alejamos, ¿no? Pero ahorita que cualquier oportunidad que se nos brinda, pues aprovecharla al máximo, ¿no? Para poder seguir superándonos y crecer dentro de ese bello deporte de la lucha libre. Esto entre empresa Lucha Libre MX, ¿cuáles son tus metas? Pues mira, por lo pronto la principal, ser rey del ring, ¿no? Estar el día de 2 de septiembre en la arena 2 de junio y demostrar que la experiencia es la base del éxito, ¿no? Todos los años picando piedra y ser rey del ring, ya lo demás vendrá solito. Sí, no, ya es justo y necesario, ¿no? Después de tantos años, pues que ya nos toque algo, ¿no? Sí, ya es justo y necesario que algo nos toque, pero sobre todo, ¿no? La bonita experiencia y demostrar el por qué seguimos estando dentro del gusto de la gente, ¿no? En la lucha libre. Una máscara blanca con azul, que me recuerda un poquito, ayer estuve con Atlantis, me recuerda un poquito los colores. ¿Cómo estamos, mi hermano? Hola, ¿qué tal, mis reyes? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Electroni. Ya llevamos 5 años aquí igual luchando profesionalmente. Nos retiramos igual aproximadamente 1 año por cuestiones de lesiones, que es normal en este deporte, ¿no? Pero estamos de regreso aquí para poder ganar este Rey del Ring, ¿no? Es un evento muy importante este Rey del Ring porque se toma... Yo conozco a Javier Amor, es mi amigo, entonces es muy exigente en cuanto a la gente que participa en sus funciones y por supuesto en este torneo. Sí es exigente, de hecho por eso fue que se hicieron unos filtros para poder sacar de ahí a los participantes del Rey del Ring. Creo que si quedamos en este reality, como así se dice, pues fue por algo, ¿no? Fue porque demostramos las bases que tenemos como luchadores. Muy importante. ¿Y cuál es tu preparación rumbo a este torneo? No solamente para este torneo, en cuanto a tu carrera luchística, ¿cuál es tu preparación? Pues diario le metemos al gimnasio. Ahorita estamos entrenando ahí en el Sin Cara Gym con Carístico y Argos. Anteriormente estaba con Tony Salazar, pero me quedaba más lejos. Entonces ahorita nos preparamos día a día y esperemos ganar. Yo sé que mi forma de luchar igual es ruda, es a ras de lona. Igual como lo dijo León ya, ¿no? Lo que ahorita están exigiendo es un tipo de lucha aéreo. Entonces estamos fusionando las dos partes, lo que es ras de lona y es un poco aéreo.
quizás la gente piense o considere que no hay nombres de calidad en este torneo, no hay nombres reconocidos, perdón, pero sí hay nombres de calidad. Pues creo que un nombre no hace nada, ¿no? Uno como luchador se encarga de hacer crecer precisamente ese nombre a base de trabajo, a base de mostrarlo, ¿no? Y pues aquí hay mucho luchador de calidad, digo, nos vimos en los filtros, como dicen ellos, y ahí hay mucha calidad, he visto trabajar a muchos, incluso a Lorenzo Albajo lo he visto trabajar, tengo el gusto de haberlo visto, y se ve que recio, al señor también lo he visto trabajar, y pues creo que competencia hay bastante, ¿no? Pero no por eso nos vamos a hacer menos, creo que la experiencia y el seguirnos preparando es lo que nos va a mantener ahí. Es muy importante que la gente tenga la oportunidad y que asista para que vea la calidad de la gente que llegó en este filtro a la final de este torneo. Así es, efectivamente, como lo dijo Electronic y mi compañero Felder, pues fue bastante, éramos 120 luchadores que iniciamos en el filtro, de los cuales quedamos ahorita 23, me parece, y la verdad nos hemos estado preparando día a día con diferentes profesores, porque no nada más aprendes de uno, de todos aprendes, y en este caso a toda la gente la invitamos este 2 de septiembre a la arena para que vayan, nos vean y reconozcan lo que es la lucha libre independiente, que no nada más es el Consejo, es AAA, dentro de la lucha independiente habemos muchos valores que estamos desperdiciados. Entonces, les hago una cordial invitación a toda la afición que vayan este 2 de septiembre a la arena, para que esté mi compañero Electronic Felder y un servidor, que estaremos ahí preparándonos para el Rey del Ring. Invitar al Rey del Ring, a la gente, a la arena 2 de junio, una arena pequeña, pero arena ya de muchos años, y donde va a estar la final, donde estás confiado de ganar, carnalito. Pues yo ya lo dije, yo voy por todo, ¿no? Yo voy a ser Rey del Ring. Nos esperamos el día 2 de septiembre, Arena 2 de junio en Ciudad Neza, no lo olviden, Neza, tradición de lucha libre. Mucho luchador ha salido de ahí, hay muy buenas arenas ahí, pero no por eso, por ser chiquita no va a haber calidad. Dentro de los independientes hay mucha calidad y puede salir la verdadera estrella de la lucha libre. Electronic, tú también estás en busca de la victoria, el señor ya dijo que quiere la victoria, quizás te lo podrás enfrentar en la final, no sabemos. sí, ya... Ya lo dijo, quiere la final como León Salvaje, como un servidor. Creo que todos vamos por lo mismo, ¿no? Por esa gran final, por ganarla. Y digo, no hago más a nadie ni hago menos, pero creo que ese mismo día, el 2 de septiembre, en la Arena 2 de julio, se va a ver quién es mejor, ¿no? Por algo es el Rey del Ring. Bueno, pues todo listo para este 2 de septiembre, la Arena 2 de julio, el Rey del Ring, presente estos muchachos que vienen empujando fuerte, no los pierdan de vista, aquí en Estrellas de Ring, por supuesto, estaremos presentes con el licenciado Javier Amor, que es un promotor de peso, y vaya que es de peso, entonces, nos vemos el 2 de septiembre, ahí en la Arena 2 de junio, Rey del Ring, presentes.